Buenas noches, queridos espectadores. Bienvenidos a un partido más. En el estadio ya está todo preparado y deseo que en vuestras casas también. Ya ven que estamos los de siempre, el dúo dinámico, Zipi Zape, Lama y González. Vamos a pasar un buen rato y ya lo verán, ya lo verán. Creo que veremos un partido épico. Sí, estamos aquí, es para comentar fútbol y por eso estamos tan impacientes, porque esto empiece ya. La Roca. Gran momento para recuperar. Daniel. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. ¡Qué buen corte de balón! Daniel. González. Se zafa del rival. Pero este otro defensa estaba muy atento y se hace con el balón. La Roca. La ocasión está ahí. Corta el pase y puede haber contraataque. Ensancha cambiando la banda. Zeto. Puede crear problemas si sigue avanzando. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. La pone en el área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Así se corta una jugada. Su empeño obtiene recompensa. Kanté. La presión en ataque ha funcionado. No duda ahí. El portero atrapa con seguridad. El cuero cambia de equipo. Balón al área, a ver a quién le llega. Gol, gol, marca placer. Como para no marcar eso. Vaya golito se acaba de comer el portero. ¿Qué te vas a esperar si dejas la portería a merced del equipo rival, amigo mío? Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Zeto. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. El pase no le sale como esperaba. No duda un segundo. Busca en el hueco por arriba. El arquero atrapa el balón sin problemas. Espinosa. Falta clara, pero el árbitro dice que continúe el juego. A ver en qué acaba esto. Pelota al área. El equipo local está horrible con el balón. Porque saben que van ganando y a veces... Cuidado que están delante del arco. Por aquí no.
Buen saque, cuerda al área. Qué bien la ha parado y luego ha conseguido atraparla. Estaban al filo del descanso y por ahora han conseguido adelantarse, pero no se pueden despistar. Por ahora van uno arriba y el encuentro está siendo muy parejo, pero como suele pasar en este tipo de encuentros, al final los goles ocurren por pequeños detallitos. Daniel. El balón queda suelto después de esa entrada. El pase es interceptado. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Seto. La Roca. Puyol. Espinosa. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. La idea era buena, pero no la ejecución. Los primeros 45 minutos no dan más de sí. Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Ahora les toca defender. Le ha pegado demasiado desviado. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Centro al área. Buen pase buscando la espalda defensiva. Disparo desviadísimo que ni el portero lo huele. Atención que el pase es robado. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Cuidadito, peligro. Horner, buen momento para distanciarse en el marcador. Ojito que sacan en corto. González. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ese corte ha salvado al equipo. Se hace con el balón. Ha realizado la parada del encuentro. Quedan 30 minutos para el final.
Corta el pase y puede haber contraataque. La Roca. Seto. El balón cambia de dueño. Ese centro va al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Primero el desmarque y luego el pase, así debe ser, pero esta vez no ha salido y es fuera de juego. Es un buen intento, me parece que el problema ha sido que ha arrancado demasiado pronto, pero deberían seguir intentándolo porque puede hacer mucho daño con acciones así. Uy, ha perdido la posesión. Zeto progresa sin miedo. Ahí tiene las tablas. Puede haber segundo remate. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. El pase era demasiado largo y va a llegar a las manos del arquero. Zeto. La Roca. La bombea en el espacio. Balón al área. Balón de nuevo para el rival. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. El balón vuela hacia el área. La presión funciona ahí arriba. Madre mía, este tío tiene rayos X. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. Control total de los visitantes. Pero sus esfuerzos no parecen inquietar en absoluto al equipo rival, sabedor de que tiene la sartén por el mango. Ya entramos en los últimos 15 minutos del partido. Tocan y tocan esperando el momento adecuado para empatar el partido. Hay otro robo de balón y ahora es el equipo rival quien la juega. Se acerca peligrosamente. Daniel. El balón se va. En juego la pondrá el portero. Pase a la zona de peligro. Al poste, a ver cómo acaba esto. Sigue habiendo peligro. Tengo la sensación de que ese palo se ha llevado sus aspiraciones de empatar en el partido. Como no se den prisa, no van a tener otra igual. ¡Qué gran trabajo evitando el gol! ¡Vaya nervios, Manolo! ¡Seto! Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. La bola va al área. Ojito, lo tiene todo de cara para marcar tras el centro. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Pelota al segundo palo. Despeja del centro. Señala falta tras la entrada. Se acabó esa jugada, será saque de portería. Puede darla un compañero. Intercepta, pero aún tiene que despejar. Aleja el peligro, saque de banda. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Pues el resultado podía haber sido otro, porque no ha habido un dominador claro. Al final...
Hello, bienvenidos a Anfield. Y les diré una cosa, si en televisión y en versión en directo, no se lo pueden ni imaginar. Como siempre, un placer narrarle el partido junto con Paco González. Creo que hoy será un día de buen fútbol. Todos queremos que este sea un partido para el recuerdo. Hola Manolo, pues solo espero que este no sea el típico amistoso soso y tengamos algo de emoción. Y tira. Sabe estar siempre en su sitio. El saque de esquina va al área. Menudo error del amigo. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Uy, ha perdido la posición. Daniel no se detiene ante nada. Una jugada, sí, hay que culminarla. Han estado a puntito de ponerse ya por delante. Ocasión tremenda. Y toque de atención al portero en los primeros minutos del encuentro. Esto promete. La presión en ataque ha funcionado. Centro directo al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Intenta mantener el balón en su poder. Se zafa del rival. Muy bien el zaguero ahí. Ha estado atento y ha recuperado la posesión. Madre mía, este tío tiene rayos X. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. Y se impone con ese robo. Lauren. Pedro. Tocando y tocando. Mira que pintaba bien la cosa, pero la pelota pasa a poder del otro equipo. Bueno, no ha podido aprovechar la oportunidad y es saque de puerta. Será saque de banda. La ocasión está ahí. Corta el pase y puede haber contraataque. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. Buena decisión del colegiado que deja seguir. Ley de la ventaja clara, Manolo. Pelota aérea al espacio. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. La cuelga al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Miman el cuero en busca del gol ansiado. Esa pelota va a quedar en agua de borrajas. Pierden el cuero. Se disponen a sacar desde la banda.
Juanchi. Puede haber peligro en esa jugada. Ya lo sabe, mientras tiene la pelota, el rival no te ataca. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Intenta el pase bombeado. Y será córner. Un gol ahora les pondría por delante en el marcador. El balón vuela hacia el área. Brutal lo que acaba de hacer el guardameta. No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar. El remate era bocajarro. La pone en corto. Gol, gol, gol. Y llegó el primer gol del encuentro. Cuanto más veo la repetición, más me maravilla cómo ha podido clavársela con ese tiro. Reflejos ha tenido, pero para evitar tocar la bola, que era justamente lo más difícil. Inaugura el marcador con este 1-0. El defensa cumple con su misión. Tocan y tocan los locales, pero a pesar de ello siguen por debajo en el marcador y no parecen conseguir sacarle provecho alguno. Pues mira, ahora que tienen el balón, veremos si son capaces de aprovecharlo. Toquen y muévanse, toquen y hagan que la pelota ruede. El balón es lo que tiene que ir de un lado a otro. Y así lo están haciendo. Esto huele a ocasión. Envío al área. Tiene que sacarla rápido. Despeja ese centro que podría generar peligro. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Recibido, Antonio. Así termina la primera parte en Anfield. Arranca la segunda mitad. Veamos qué sucede ahora. Apertura al otro costado. Suena el silbato. Ha pitado falta. Madre mía, este tío tiene rayos X. Con reflejos, cómo ha evitado el gol. Un córner de manual. Se saca el cuero de encima. Y otro córner más. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Corta el centro. No hay manera de quitársela. El cuero llega al área. Se acaba el peligro con ese despeje. El pase no le sale como esperaba.
descongestiona el juego. Está merodeando el área rival en busca de huecos. El envío no encuentra quien remate. El público se viene arriba. Aquí puede estar el empate. Y logran despejar el córner. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota. ¡30 minutos para que esto acabe! ¡El gol es suyo! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen 2 por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Pues aquí tenemos el gol, le llegó la pelota en posición correcta. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse. Fuera el portero, sacará el balón desde su propia portería. Juanchi. Ese pase me recordaba a Koeman cuando distribuía, pero también es verdad que cuando le daba con la uña, después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. ¡Qué gran movimiento! ¡Menudo bailecito se ha marcado! Provincial la recuperación de balón por parte de este defensa. Aunque vayan 2 abajo, quieren seguir jugando al fútbol. Qué bien ha estado el portero. Como en rugby, patada a seguir. Oye, Manolo, hay que destacar esta última intervención del portero. Ha estado imperial. Queda poco para el final y todo apunta a que van a ganar por un amplio margen. Han sido una auténtica apisonadora. No han dejado respirar, pero ojo con este ataque. El arquero no necesita emplearse a fondo. Cambio de posesión, balón para el guardameta. Tendremos saque de banda. Cada vez queda menos. 10 minutos para el 90. El balón blandito llega hasta las manos del meta. El balón está parado, posición ilegal. Ahí está acercándose a la puerta contraria. La jugada no vale, fuera de juego.
presión en ataque ha funcionado. González. No está solo. Balón al área. La pelota queda libre y la pierden. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Intentaron la contra, pero no hubo éxito. Una, dos y tres. La pierden otra vez. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Y el hoy han rendido un buen nivel.
Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Sabemos que les mola el fútbol y sabemos que lo siguen con González y Lama en EA Sport. Con ganas ya de que arranque el partido de hoy. Creo que veremos un partido épico. En partidos como este, Manolo, es cuando me alegro de haber escogido esta profesión. Ese centro va al área. González. La va a enchufar. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. Isaac. Rabia. Campos. Avanza con peligro. Y la cosa queda en nada. Está protegiendo el balón con su vida. Daniel. Corta el pase y puede haber contraataque. Cañas. Y la corta con enorme autoridad. Campos. Sisé. Muy bien, ha conseguido despejar. Excelente tiro. Espectacular remate de chilena. Salta, se pone en paralelo al suelo, suelta el latigazo y para adentro. Ya vemos la repetición del gol, ha sido un centro de manual. Y en lugar de romperla, aseguró la volea con un toque más sutil. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Y se topa con el defensa. Fati. El pase es interceptado. Isaac. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Daniel. Qué buen trato de pelota, cómo la cuida. Es fuera de juego, qué mal lo ha hecho. Sí, parece que tienen problemas para encontrar el momentito justo para dar el pase. El pase no le sale como esperaba. González. La envía al hueco. Tendremos saque de banda. Cañas. Isaac. No
no duda un segundo. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Campos. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. La saca de ahí, acaba momentáneamente con el peligro. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Saque de puerta. Daniel. Qué bien filtró con intención. ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Saca el córner y balón al área. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. González. Su empeño tiene recompensa. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Saque de banda. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Sissé. Da gusto ver cómo la controla. El portero ha estado gato a los pies del rival. ¡Qué flexibilidad, Manolo! Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Rabia. Cañas. Antoñito, dime cuánto queda. Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Gracias, Antoñito. Pelota al segundo palo. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Y ese pitido da por finalizada la primera parte. Hora del descanso. Rueda el balón en el Estadio Europa y comienza la segunda parte del encuentro. Aún vemos a muchos seguidores apresurándose para ocupar sus asientos. Isaac. Campos. Buena barrida y el balón queda suelto. González. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Sissé. Sigue, que no hay nadie. Y
sigue, sigue y sigue como el de la pila. Para ese balón. Nada, nada, corta en el centro. Será saque de banda. Supera su marcador. Buen robo, pero despejará. Otra cosa no, pero habilidad no le falta. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Se lleva el balón con peligro. Ese centro no genera ningún peligro. Campos. Salió y desvió el cuero. Presión correcta, balón para el equipo. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Fati. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Intercepta el pase. Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. Y evita el peligro desviando el disparo. Fati. Pierde la posición y el balón queda suelto. Pasaba por allí, se la queda. Ya solo quedan 20 minutos para el final. Esta es la tuya. Consigue evitar el peligro y forzar el córner. Pone el balón dentro del área. Buscan el hueco. Estaba en posición antirreglamentaria y aún así le ha llegado el balón, pero es fuera de juego. Pues sí, tiene que colocarse mejor y punto. González. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Al final la contra, se queda en nada. Último cuarto de hora del encuentro. Muy buena presión en campo contrario. Tenía disparo. Penalti como la catedral de Burgos. Ha venido bien y el rival podrá aumentar más la ventaja. Aunque no me explico que no le haya sacado la amarilla. Penalti, claro, ¿eh? Yo tampoco, esa amarilla era tan clara como el penalti. Pueden escaparse en el marcador. ¡Tiro! No desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va para adentro. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar.
Campos. Pase a la zona de peligro. Arriesga el límite. Ojito a ese pase digno de el sexto sentido. Directamente donde nadie lo vemos. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Ese esférico va al otro lado de la meta. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. La pelota cambia de equipo. Fati. Excelente visión de juego. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Vamos a tener dos. Debería irse fuera por entrar con los tacos por delante. Final del partido que no ha terminado bien.